palos de lado. Regla. Plumones de colores. Tijeras. Hola chicos, hola chicas, hola familias. Acá les dejo el tablero del 100. Este es un material súper importante porque acá vamos a poder verificar que sabemos contar, que reconocemos números, que sabemos multiplicar, que podemos sumar, que podemos dividir. Es un tablero bastante completo y que más adelante vamos a ir viendo otras variables. Para realizar este tablero yo utilicé palos de lado de esos gruesos y los corté cada palito a 1 centímetro. Luego los pinté de los colores que ustedes pueden apreciar en los videos y fui marcando los números del 1 al 100 con un rotulador permanente. Y los enmarqué en unos con los mismos palos de lado. Así que si ustedes quieren hacer esta versión, genial. Es bastante simple, bastante fácil y el material es fácil de conseguirlo. Pero también queda a la disposición, si ustedes tienen algún otro material, lo pueden realizar como a ustedes más les guste o como la creatividad ahí siempre fluya. Lo importante sí es que este material tiene una continuidad, así que después le vamos a ir agregando otros números. Así que la idea es que sigan un patrón de medidas para que podamos ir después agregando los números que faltan. ¿Ya? Que tengan bonita semana y nos estamos viendo otro día con otra asignatura. Adiós.